Los números, los mercados en perspectiva. Manuel Somoza, buenos días. Magda, muy buenos días. Hola. Bueno, yo quisiera comentar hoy sobre lo que estamos viendo en la ley de ingresos. Los cambios a mí me parecen en términos generales adecuados. Me gusta que se haya incrementado el límite de la deducción para las personas físicas de 95 hasta 126 mil pesos. Creo que también es bueno para algunas empresas el hecho de que se acepte que la depreciación acelerada, creo que es para las pymes básicamente, sea de, no de 50 millones, sino a partir de 100 millones o hasta 100 millones de pesos. Sí. Eso que creo que también ayuda. Y bueno, el gobierno se inventó un impuesto nuevo que le va a dar un montón de impuestos, y es el referente a las gasolinas. Por un lado, lo que se está haciendo es que nos dicen que a partir de enero la gasolina se va a cotizar al precio internacional. Hay que recordar que desde que empezó la baja del precio del petróleo, los mexicanos seguimos pagando las gasolinas como si el petróleo estuviera todavía a $100 por barril, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues ahora se va a bajar a niveles internacionales, pero le pegan con un impuesto fijo que es equivalente al 30% del precio. O sea que vamos a pagar exactamente lo mismo en enero que lo que estamos pagando hoy. ¿Qué va a pasar si el petróleo siguiera bajando de los niveles de 42 dólares que debe estar la mezcla mexicana para abajo? Pues tendremos un poco gasolinas más baratas. Si el petróleo repunta, como es lo que debiera de suceder, pues entonces vamos a tener gasolinas más caras que en los precios de hoy. Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Claro. El hecho de que hayan subido la cotización del dólar a 16.49 en lugar de los 15.90 y algo que estaba anteriormente propuesto, se está del lado agresivo. Por supuesto, cuando le pones más devaluación al peso, tienes mayor ingreso, porque las ventas o los ingresos del gobierno, pues, fundamentalmente vienen del petróleo y son en dólares. Entonces, si devalúas tú el peso, pues tienes más dólares. Yo creo que está un poquito agresivo, está en el límite de lo que pudiera ser razonable. Sí. Si no tuviéramos un precio del valor del peso contra el dólar, si se revaluara el peso, pues tendríamos que enfrentar la diferencia con recortes. Entonces, por eso lo veo un poquito en el lado agresivo. Por lo demás, pues me parece que es una ley de ingresos que ya esperábamos así, ¿no? Exactamente. Sí, así estaba previsto. De hecho, pocas fueron las modificaciones, pero sí muy, muy importantes, muy interesantes. Esto que nos comentas en el análisis, sobre todo el precio en la gasolina, pues por este asunto de los precios internacionales del petróleo, Manuel. Pues gracias por la puntualidad del comentario. Vamos a seguirle pendiente y si gusta seguimos analizando el tema. Y luego ya cuando venga los egresos, el gasto que va a haber el gobierno, también lo podemos ir viendo. Sí, eso va a ser muy interesante. Hoy los mercados en general apuntan a una apertura ligeramente positiva. El peso puede que esté, bueno, de hecho está un poquitín presionado, y esto es fundamentalmente porque se bajó el petróleo nuevamente otro poco. Así es. Bueno, pues gracias, Manuel, por la información. Seguimos al pendiente, en contacto directo con ustedes a través de las redes sociales, @6somosamusi. Ahí están siempre y los veo tuitear a ti y a Juan. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Magda. Un abrazo. Un abrazo. Buen día.